Buenas, gente. Volví, volví. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, acabo de cambiar la intro de color otra vez. O sea, yo soy así, me gusta cambiarle el color a las cosas innecesariamente. O sea, eso sí, no se vayan a quejar porque a Dross lo funaron por eso. Bueno, arrancamos con la guía, muchachos. Bien, hoy les traigo una guía rápida de Argus para que empecéis con todo en esta season. Acá tienen los minutos y ahora sí, vamos con la guía. Bien, Argus, no el perro de Dallas, sino Argus la hormiga, es un héroe que, siendo sincero, nunca lo tomé mucho en cuenta hasta que empecé a analizarlo para hacer esta guía. Pero bueno, cuando lo empecé a jugar, la verdad que sí fue una sorpresa, porque si bien no es un héroe totalmente meta a día de hoy, me parece un personaje con un buen potencial. Tiene habilidades interesantes y es dentro de todo bastante entretenido. Y les voy diciendo desde ahora que con este héroe carrié un montón de partidas, ¿eh? O sea, tiene su punto ahí. Así que sin más preámbulo, vamos con las habilidades. Bien, la pasiva nos dice que Argus, en vez de mana, tiene esta barra blanca de acá. Esta barra aumenta por sí sola y también cada vez que atacamos a un enemigo. Una vez que esté llena, nuestro siguiente ataque básico va a ser otro ataque adicional, causando obviamente mucho más daño. Bien, con la primera tiramos una garra que, si le damos a un enemigo, este va a quedar estuneado por casi un segundo y Argus va a moverse hasta él. Si por el contrario no le damos a nadie, entonces únicamente nos vamos a mover hasta donde llegue la garra. Después, si presionamos de vuelta esta habilidad, vamos a hacer un dasheo que le hace daño a los enemigos atravesados. Bien, con la segunda habilidad metemos un espadazo que hace daño a los enemigos, y si le damos a un héroe, este va a quedar como sangrando durante 4 segundos. Durante ese tiempo va a quedar ralentizado, irá perdiendo vida y va a dejar este rastro atrás de él. Si nosotros pasamos por encima de este rastro, vamos a aumentar nuestra velocidad de movimiento, haciendo que sea mucho más fácil perseguirlo. Bien, y por último pasamos con la ultimate. Bien, cuando activamos la ulti, inmediatamente nos sacamos de encima todo lo que es la ralentización, el CC y el stun, y nos transformamos en un ángel caído durante 4 segundos. Durante este tiempo vamos a ser inmortales y además todo el daño que hagamos va a ser transformado en vida para nosotros después de que se termine la ultimate. Ah, y también se reinicia el daño de las torres. Esto porque no sé si vieron que las torres con cada golpe te hacen como más daño. Bueno, cuando se termina nuestra ulti, el daño vuelve a ser como el del primer torretazo. Ah, y además cada vez que activamos la ulti, esta también nos da 10 puntos de ataque permanentes. Bien, ahora pasamos a la parte de los combos. Bien, el combo no tiene mucho misterio, es simplemente primera, básico, segunda y primera otra vez para escapar. Este lo vamos a usar en el caso de que el enemigo esté lejos, digamos, pero si este está cerca, entonces vamos a usar este. Es segunda, básico y si se quiere escapar, entonces recién le damos con la primera. La ulti, como ven, siempre va a ser opcional, digamos. La vamos a usar únicamente en el caso de que nos estén por stunear, nos estén quitando mucha vida o que nos queramos meter debajo de una torre. Bien, ahora pasamos a la parte de los tips y consejos. Bien, primero empezamos diciendo que este héroe va la línea de experiencia. Yo personalmente no lo llevaría de jungla porque no me termina de convencer demasiado, pero también te digo que mal no está, o sea, simplemente como que me siento más cómodo llevándolo de side. Bien, acá muchos se preguntan qué es lo que maxeamos primero, si la primera o la segunda. A ver, yo personalmente maxeo la primera cuando tengo enfrente un combatiente que sé que en los primeros minutos puede tener mucho daño, tales como pueden ser Paquito, por ejemplo. Pero si tengo uno que sé que le puedo hacer un buen daño, como un ADC u otro combatiente que sea como medio flancito, entonces maxeo la segunda. Priorizamos también esta misma y maxeamos la ulti cuando esté disponible. Bien, el primer consejo es molestar al enemigo. Algo que me gusta hacer mucho con este héroe es molestar con la primera. Esta habilidad es especial para hacer un poco de daño y después escapar. Esto puede muchas veces desesperar al enemigo y hacer que este se acerque y cometa algún error, lo cual viene bastante bien. Bien, el segundo consejo es usar la ulti para inmunizar. A ver, algo que también vi que me funcionó bastante es, como digo, usar la ulti para esquivar algún stun o debuff. Por ejemplo, si estoy persiguiendo a alguien y viene otro héroe a querer stunearme, entonces únicamente activo la ulti. Obviamente también estaría bueno que tengamos nuestra primera habilidad para escapar después, pero bueno, eso también depende. Bien, el tercer consejo es aprovechar la ulti para regenerar vida. Por ejemplo, si no pudimos perseguir a un enemigo o se nos fue pero ya activamos la ulti, tranquilamente podemos usar a los minions para regenerarnos. Esta habilidad también nos puede servir para pushear. Por ejemplo, si le estamos pegando a una torre y se nos acaban los minions, entonces nada más activamos la ulti para tanquear los golpes, porque sí, este héroe se baja las torres demasiado rápido. Así que siempre que tengan un Argus en contra, tengan cuidado de esto. Bien, ahora pasamos a la parte de los equipamientos. Bien, en cuanto a build, tenemos diferentes estilos. Igual ya les digo desde ahora de que estuve probando varias, poniendo y sacando ítems, pero las que más me gustaron, con las que más me sentí cómodo, fueron estas. Tenemos espada cazadora de demonios, hablador del viento, furia del berserker, frío desesperante y el fantasma escarlata. Si vemos que el enemigo tiene mucha curación, entonces nada más cambiamos el filo desesperante por una alabarda. Y lo mismo con las otras dos de abajo. Y bueno, esta tercera que está acá abajo, que es con hacha de guerra, la estuve probando y no es que esté mal, sino que simplemente me siento como un poco más cómodo con las otras dos. De todas formas, ustedes vayan probando a ver cuál les gusta más. Bien, después en la parte de emblemas, estuve probando los de combatiente, pero los de asesino creo que con este héroe ganan por goleada. Y bueno,
funcionó en hechizos, aunque se pueden usar varios como el parpadeo, el aegis o el adviento, mi favorito es el inspirar y el ejecutar, teniendo una pequeña inclinación hacia el inspirar, porque siento que este hechizo te da una gran ventaja a la hora de hacer un 1 versus 1, lo cual viene bastante bien. Y listo, señores, eso es todo por el día de hoy. Espero que te haya servido y que empeces con todo en esta season para que subas al menos a Gloria Épica. Sí. Así que nada, los veo en la próxima guía, si es que no me despiden.